Muchas gracias a la dirección de Casa de Vacas, a su técnico, a Tito, a Antonio Colino, imprescindible e inconmensurable, y a ustedes por estar presentes para celebrar nuestro séptimo, que es el colofón del séptimo curso 2022-2023 de la tertulia poética en el Centro Cultural Clara Campoamor. Es decir, este festival es la celebración de que durante el curso de octubre a mayo pudimos realizar una tertulia donde tuvimos poetas, un poeta, una compañera poeta, tuvimos música y hablamos de un libro. Dice un aforismo japonés: rápido significa lento, pero sin pausa. Así que empezamos. Muchísimas gracias por estar aquí y ya está, empezamos. Antonio Gamoneda, que dice: yo vi lo que vi. Se refiere,
se refería a que cuando era niño, durante la guerra civil, vio cosas, ¿no? Dice, yo vi lo que nosotros, cuando digo nosotros, me refiero a Antonio Colino y yo mismo, decimos, yo he hecho lo que he hecho, y bastante ha sido, porque desde el mes de octubre, como ya dije antes, hasta ahora, no hemos parado, y tenemos un problema porque resulta que desde ahora hasta el mes de octubre no tenemos nada que hacer, y no sé qué será de nosotros. Vamos a tener, se dice Julio Llavazares de Antonio Gamoneda, la poesía de Antonio Gamoneda tiene dos cosas. Tiene música y tiene misterio. Nosotros también tenemos música y también tenemos el misterio de todos los poetas que nos acompañan esta tarde. Y empezamos con José María Garrido. Buenas tardes. Me pides que no hable, que rompa las palabras, que encierre el adjetivo, me pides tantas cosas. Difícil la tarea callarse y decir todo en un silencio largo. Pensar en el vacío, andar hacia la noche y buscar la luz perdida, cerrar el calendario, contar las siete sílabas, soñar entre cadenas, buscar la eterna sombra, ponerle nombre a un muerto, un nombre ajeno al mío. Gracias. María Garrido y su compañera Dori han hecho un gran esfuerzo por estar aquí y yo se lo agradezco. Yo quiero hacer una mención especial a personas, poetas y músicos que participaron también en nuestro curso y que por unas circunstancias o por otras no han podido estar. Me estoy refiriendo a Carmen García, a Carolina Pinedo, a Adelaida Porras Medrano, que estuvo en el mes de mayo, Isaac Ferrero, que no puede estar porque está ocupado, Pedro Millán y sus amigos. Ahora le corresponde el turno a nuestro amigo Joaquín Muñoz Calero. Queremos recordar también especialmente a Cristina Coca, que nos dejó el día 8 de marzo de este año, 2023, también a Raúl Álvarez, a Hilario Martínez de Breda, a Masi Rey y a Fermín Fernández Belloso. Permanecerán con nosotros mientras le recordamos. Joaquín Muñoz Calero. Thank you.
ciudad roja. Marrakech, Marrakech, cuero, carimo y metal. Angostura de sombras, trigonometría del color, nariz de azafrán, arcos de ojiva y cenefa, nobleza y engaño, palacio y hostal. Marrakech, Marrakech, danza de ocres, cuchillo escondido, cortinas echadas y arena en la piel. Te escondes de noche, apagas las velas y duermes de pie. Marrakech, Marrakech, bronce y adobe, celosía y cojín, cobre y ritual. Rojo tu aire, rojo tu aliento, rojos tus días y sombría la mirada cuando te hablan del mar. Deambulo en tus calles entre polvo y mosaico, babucha y cabrito, orina y caftán. Me halagas y gritas por afán de gritar, bajo arcos que guardan luna lana entintada y tinte con lana, al fin, ¿qué más da? Siglos de historia, en turbantes de piedra, y ojos que lloran, señoríos enterrados bajo tiendas de vidrio, cordel y tergal. Marrakech, Marrakech, al fuego el puchero y al aire el aroma de té, que amansa la cobra, se estrecha en las calles, penetra en las puertas y endulza la hiel. ¿A dónde fue tu pasado enterrado en tinajas, flotando en tu plaza, imantada y reptante, desnuda de tiempo y vestida de sangre? ¿En qué quedó tu esplendor? ¿Dónde el orfebre piadoso? ¿Dónde el poder de tu alfanje y el sabio que expande el valor del valor? Recordaré el olor del argán, el calor de tus muros, el carnero que sufre bajo el sol de alacrán, tu orba mirada, tu lujo y pobreza, cansancio y chilao, saludo y desdén. Muchas gracias. Tenemos ahora un guitarrista que procede de la escuela, por decirlo así, de la Eladio Domínguez. Es un guitarrista, digamos, alumno aventajado de Eladio Domínguez. Es Carlos Urosa. Cuatro libros, y también ha estado en casi todos los recitales. Como ya dije antes, son siete los que celebramos hoy, aunque hubo uno que no se pudo celebrar por la pandemia, y otro que no se pudo celebrar por asuntos que no vienen al caso. Con nosotros, con ustedes, Agustín Arroyo. Bueno, pues buenas tardes a todas y todos presentes por estar aquí. Decía el gran poeta Gabriel Celaya que la poesía es un arma cargada de futuro. Yo, parafraseándole a Gabriel Celaya,
diría que la poesía, para mí, por lo menos, es un puente por donde transitan las emociones, la magia, la belleza y los abrazos. Bueno, os voy a leer dos poemas. El primero se llama Busco. Busco un sabio que me enseñe a extraer el perfume de las rosas negras y su hechizo, que me muestre cómo se forjan las espadas rojas de tus labios, que me descubra el estertor pausado del viento en las madrugadas heridas de azul y cerbatanas, que rompa el sello de lacre de tus rotundas negaciones, que destile con precisa presteza la savia de los besos que nos dimos, que recupere la magia y el estigma de tu voz en su laberinto o ergástula. Busco un sabio que doblegue sin rubor la soberbia afilada de mis enemigos, que temple en el yunque de todos los insomnios un ramo de abrazos sin tarjeta de visita, que urda la alquimia que gotea en mis metamorfosis, que unja de barro y ceniza mi frente y su herejía cotidiana, que arme una legión de pistilos en el temblor pulsátil de los pétalos, que infrinja los códigos de los proscritos. Busco la sangre fría del granizo, la densa operación de los fractales, la miel de plomo que asola las funerarias, el canto tullido de las cigarras, la rendición de los eunucos sin arenes, las cumbres que sudan un sol de ignición imperfecta. Busco el ángulo donde transitan atribuladas las bisectrices, los rincones donde mora la soledad y sus anclajes, el perfil suicida de los samuráis, la estela triste que dejan los vencidos. Busco un sabio sin sexo conocido que me premie con su silencio de mil néctares por tanta infructuosa búsqueda. Muchas gracias. Primitivo Oliva y yo tenemos algunas afinidades. Él es de un pueblo de Toledo, yo no, yo soy de León. Me encanta cuando te ríes, porque se te oye. Primitivo Oliva estuvo en el mes de abril presentando su libro Amar. Preséntanos el libro y lee nuestros poemas. Con ustedes, Primitivo Oliva. Bueno, muchas gracias. Buenas tardes y muchas gracias por acompañarnos. De mi séptimo poemario publicado el año pasado, Soñando en Verbo Amar, voy a leer un poema, casi tocando el cielo. Cuando vivas amando, sin muralla ni escudo, a flor abierta, y a sus llamadas rindas pensamientos sin oponer trincheras ni candados, verás que el universo se transforma, pierden las noches y los días su contorno, el tiempo su medida, y el sol está en contacto con tus dedos. Cuando te estás sintiendo diluir dentro de unas pupilas, cuando otros ojos han sido, serán, son la luz de tu horizonte, te acarician palabras de una voz en primavera, una sonrisa en flor de otro semblante, te acuna los segundos del camino antes de entrar al sueño y antes de abrir los ojos, tu mirada transita evocación al último recuerdo de la suya. Cuando así estés amando, con la fuerza de un grito, hasta la más recóndita neurona y todo lo que no imaginaste percibir, hasta las silenciosas fibras de tu carne, con la total entrega del aliento y todas las tormentas turbando los sentidos, solo entonces puedes decir, he amado, y expresarlo con lágrimas de gozo, como siente el atleta que conquistó la cima, donde paz, luz y cielo están presentes, aunque puede haber ráfagas de viento y aristas que hacen marcas en la piel. No lo busques, no hay nada más allá de su Edén, encantamiento tan fuerte que te puede hacer sufrir, tan débil que pudiera romperse con el eco o la caricia de un beso tras la esquina del destino, tan grande que allí donde se esté siempre él está, tan pequeño que va en tu corazón y solo tú conoces su importancia.
Murillo e Isabel Chacón estuvieron en el mes de abril, el día 13 de abril, que es un día muy importante. Y fue un día muy importante porque estuvieron ellas tocando. Y gustaron mucho, como van a gustar también hoy. Y han gustado siempre. Yo fui el que las descubrí. Es una gran escritora, periodista, viajera, cinéfila, bueno, es un prodigio. Y, oh casualidad, le gusta mucho la cultura japonesa. Con ustedes, Ana María López Espósito. Buenas tardes, gracias por estar aquí. Traigo para ustedes dos poemas. El primero de ellos lleva por título Plateado Estambul. Les recomiendo que cierren los ojos y se dejen llevar por estos versos. Se oye la voz del muezzin que llama a la oración. Sobre el banco del Bósforo se sienta una mujer al contemplar la luna plateada, mientras dibuja Estambul sobre su pecho con el dedo índice como una libélula. Dibuja un mar de barcos con un cortejo de gaviotas cantando suras. Porque ella piensa en los versos de Daglarca. La oscuridad son puntos negros en el espacio y les da vida. Con el dedo pulgar dibuja la torre Gálata, desde la que sale un haz de luz rojiza que se proyecta en los barcos, en la mezquita azul, y un astro blanco apunta sobre el palacio Tokapi. Piensa que la poesía es la bandera fresca de los navíos o la cubeta para beber del Bósforo, el sueño de los peces
debería detenerse. Una niña solloza chupando los pechos de su madre, llenos de leche blanca del destino. Es noche estrellada. La mujer cierra los ojos. Cuando otra mujer los abre, sus latitudes se cruzan en la aurora boreal. Miran el mismo cielo, pero no pueden verse la una a la otra. Son mujeres que dibujan Estambul con los ojos cerrados o abiertos cuando brota luz de luna. Y mientras tanto en los cementerios, la soledad aflige a la tierra sin cielo, contrapuesto a amores perdidos, donde los tulipanes blancos retoñan con lozanía y amor. El segundo poema que les traigo lleva por título Bandada de poemas incinerados. La Vía Láctea derrama un río de plata en la noche de San Petersburgo. Noche vacía como un poemario ininterrumpido que la estrella Venus deja ante miradas otoñales, a Isaac con su espada y capa dorada helada y la estatua de Pedro el Grande. Se escuchan truenos, comienza una llovizna. Paseas por la calle donde se asombran los grises abedules y ha habido dolor y muerte. Y puedes ver los ojos de las coronas de espinas en el silencio de la noche. Todo marchito y enlutado. Su voz le llamó. De aquellas ventanas salió una bandada de poemas incinerados. Y abandonas la ciudad, dejando solo huellas y sombras. Y el aire se volvió otoño y violetas los sueños. Gracias. Ana Ortega Romanillos es compañera mía de hace muchos años. Bueno, tampoco muchos, pero unos pocos. Es compañera de Gijón. Ahora mismo está firmando ejemplares, no, ahora mismo no, pero en otro momento está firmando ejemplares en la Feria del Libro y es una mujer muy activa. Hoy está aquí, mañana está allá y así. No para. Con ustedes, Ana Ortega Romanillos, una trabajadora de la poesía desde hace mucho tiempo. Muchas gracias, Evaristo. Muchas gracias por estar aquí. Tengo el honor de estar en la Casa de Vacas una nueva vez más y estoy feliz de estar, pero sobre todo doy las gracias al público. Sin público no hay actos, así que muchas gracias, querido público, por estar aquí en este momento y ser amantes de la cultura, porque eso es lo que hacen ustedes cuando van a los actos tan bonitos de música, de poesía, y supongo que a muchos más irán. Bueno, yo voy a leer un poema del libro que estoy firmando en la feria. Por ejemplo, el primero. Son muy cortos mis poemas. El arpa. Tus dedos en el arpa columpian los sonidos en los aleros de la brisa. Mi alma lleva versos, mi pecho se vuelve mariposa. Eleva cantares a las estrellas. Tus manos habitan en el arpa. Vistes corazones desnudos. Tocas prendiendo en las cuerdas tus dedos de racimo. En medio de la tarde de acacias y palomas, mansamente sentada frente al arpa, ofrendas, dones sagrados. Hace tiempo, no mucho, yo descubrí a Jorge Rico. Y resulta que Jorge Rico, junto con Franco Guad, forman el dúo 13 bits o bytes. Se van a dar ustedes cuenta por qué
a mí me gustan tanto. Bueno, lo primero de todo es el agradecimiento a este señor Evaristo que por invitarnos a participar en esto y a Tony, que es el soporte técnico, logístico, etcétera, etcétera, de todo esto, aunque no está presente, pero está ahí siempre. Y sobre todo gracias a vosotros por estar aquí y bueno, esperamos que os guste. Nosotros últimamente estamos componiendo canciones en inglés, pero como esto es una tertulia poética y evidentemente es en castellano, pues resulta que he recuperado unas canciones que compuse hace 20 años o más, que eran en castellano y bueno, espero que os guste. Esta se llama La Marea. Compañero de pupitre desde hace 4 o 5 años y curiosamente nos llevamos bien. El año pasado no pudo estar, pero el anterior sí estuvo y este año ha podido estar y yo estoy muy contento porque aquí con nosotros está Carlos Doña Mayor. Muchas gracias, compañero de pupitre. Muchas gracias a todos por su presencia, por su interés y por su inteligencia, por todo ello. Evaristo, la última vez que estuve, se dio una circunstancia feliz. Es que cayó un aguacero, como el que va a caer hoy. Teniendo en cuenta la sequía que hay, sería interesante que celebraras esto con más frecuencia. Voy
Bueno, yo no tengo nada sembrado, ¿no? Pero yo tengo una hermana que tiene sembrada cebada y está preocupada por el agua. Así que llueva. Que llueva, que llueva. Que llueva del pueblo, no de aquí. Bueno, hablando de lluvia, yo voy a leer dos brevísimos poemas sobre la lluvia. El primero se titula Llovizna. Llovizna, así se llama al ritmo de la lluvia cuando es lento, cuando su esfuerzo es desgana o anticipo endeble de un cauce sin hechura. En su interior, en lo más hondo, se substantiva con orgullo para salir de la neblina y se ensimisma en su revuelo. A poco se dispone y brama, bulle violenta de avidez y obstinado brillo. Ahora es lluvia y moja el aire y cubre los rostros antes claros y fluye triunfante en su murmullo. Cuando quiere, se conjuga con el viento abriendo paso a la tormenta y opaca la luz. Con altivez de alfanje, triza las flores y sus pétalos, castiga los campos y carga contra el hombre acallando sus risas. Desteñida de afán y desligada de todo, huye al río, transparente, lejana, olvidadiza. Pues por las cosas de la vida, Eladio Domínguez no ha podido asistir presencialmente. Con tristeza nos ha enviado unos vídeos para que los ponga, para poder tenerlo de forma virtual. La pandemia nos enseñó a la fuerza a conformarnos con lo virtual, ya saben, trabajo online, desde casa, entrevistas, tertulias por Zoom, videoconferencias y cosas así. Con nosotros, un genial guitarrista, una persona trabajadora y buena, un gran amigo. Orgullosos les presentamos a Eladio Domínguez. Artistas como los músicos y grandes artistas como los poetas
puedan estar reunidos en una tarde de viernes como la de hoy. Pero lo hemos conseguido, ya hemos terminado. Y hemos terminado en bien, como diría mi madre. Así que nos despedimos por este curso, pero nos preparamos para el siguiente que empieza en octubre, como ya dije. Muchas gracias.